Hola, muy buenas a todos chavales, siga y comentando y bienvenidos de nuevo a Plantas contra Zombies. Como siempre digo, vamos a continuar por donde lo dejamos, en este caso 2-6. Recordad que el último nivel era dar mazazos en los cabezolos de los zombies, pero nos dieron la hipnoseta esta y mira, ya viene un jugador de rugby. Uy, mira, a ver. Zombie deportista, vale, no hay información todavía de él. Pero bueno, vamos a coger esto. ¿Hay de puertas? No. Pues. Pues no sé qué decirte. Vamos a quitar los pedrolos. Y es que la hipnoseta. Yo qué sé. Venga, por probarla, venga, ¿qué más da? Aunque ya leí que me había que ponerlo sobre los últimos, pero bueno, voy a ponerlo para probarlo y que lo veáis todos. ¡Vamos a por ellos! Voy a subir el volumen. Estoy resfriadísimo, ¿eh? Uf, pero no sabéis hasta qué punto. Voy a ir poniendo las setas, estas baratitas. Bueno, las baratitas, las gratis. A medida que se cargan. Para luego ir poniéndolo. Aunque me he confundido, eso no lo quería poner ahí. Pero bueno, ya verás cómo viene por ahí. Es muy bueno. Uy, pues casi. A ver, que vayan dándonos sol en nuestras setas. Dan menos, pero son más baratas. Así que nada, sin problema. Los pongo siempre en esta fila porque ya sabéis que yo hago dos filas de girasoles o setas. Entonces luego pongo los de hielo, luego pongo los dobles y bueno, más o menos. Y básicamente la hipnoseta la he puesto para verla y que todos la veáis, claro, básicamente. Brains. Ya no es patata. Que aunque la patata sea el topo ese, para mí esto es una patata, tío. ¿Yo qué quieres que te diga? A ver. Lo que me gusta de las setas es que van creciendo progresivamente. Perdonadme, pero tengo un catarrazo. Pero no os lo podéis imaginar, ¿eh? Uf. Estoy con la nariz fatal. Pero bueno. A ver. Con esto de que hace tanto calor, porque en Madrid por la noche hace pues unos 25 grados, 27 más o menos. Y bueno. A ver. Ah, no, sí, ya le he puesto todo. Bueno, pues nada, vamos a poner, yo qué sé, pues de estos. Vamos a ir rellenando esta fila con estos. Anda, mire, justo aparece por ahí. Pues genial. Y esperamos a que se hagan grandes nuestros setoncios. Y vamos acumulando soles, como siempre, para poder rellenar nuestras filas. A ver. Lo que pasa es que no sé si se las tienen que comer para la hipnoseta, para que les funcione. No tengo ni idea. Eso sí que no tengo ni idea, chicos. A ver. Vamos poniendo esto por aquí. Uy, este, a ver. A ver, esto. ¡Mira! Vale, simplemente con tocarlo. Vale. Era lo que quería saber. Así que mucho rugby, pero no te ha servido de mucho. A lo mejor ahora vuelve, ¿no? No tengo ni idea, chicos. Es que no tengo ni idea. No tengo la más mínima idea. A ver. La verdad es que esta pantallita está siendo bastante sencillita en este aspecto. No me puedo quejar. Ahora me van a ver todos por aquí. Pero es que ahora que lo pienso. A ver. Estoy quitando esta. Por si acaso. Moneda. Vale, ya tenemos la fila esta. Y no sé por qué no he puesto de la gratis. Que podría haber puesto, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ir poniéndolas, aunque se va a acercar la oleada final ahora. Pero bueno, yo qué sé. No.
Vale, bien. Ay. ¿Me dará tiempo? Parece ser que sí. No pasa nada. Le ponemos la hipnoseta. Qué bueno, ¿eh? Mira cómo se lo ha zampado, chaval. Buah, facilito, facilito. Esta pantalla ha sido fácil. Nos vamos acercando al final de las pantallas, por lo menos de estas de noche, de las primeras fases de noche, por así decirlo. Ahí mismo. Y ya está. Solucionado. Uy, va, nos han dado una seta larguilucha. A ver. Seta miedica. Dispara desde lejos y se esconde si se acerca un zombie. Vaya, curioso. Siguiente nivel. Vamos a probarla. Vamos a ir probando todos los tipos de planta a medida que van saliendo. La hipnoseta para estos me ha gustado, ¿eh? Para el zombie. Me ha gustado mucho, ¿eh? Así que nada, seta, gratuita, estos dos, uy, pues no sé, vamos a ver, vamos a probarla, para que la veáis, bueno, vamos a poner esto, a probarla, y no sé qué decirte, ¿eh? Porque el Zampa Pedrolos este me ha venido muy bien, pero este también me ha venido muy bien, así que voy a poner este. Vamos a hacer este equipo esta vez. Ah, espérate, que hay de puertas. Espera. Pues... bueno, da igual, porque si le pongo una de estas, no debería pasar nada. Aunque no tenga la burbujeante esta que digo yo. ¡Hola, qué cantidad de tumbas! ¡Dios! ¡Hola, qué cantidad de tumbas! A ver si la voy a liar parda aquí, ¿eh? ¡Uf, chaval! Madre mía. A ver. Vale, a ver. Venga. Aquí. Vamos viendo que nos vayan dando solecitos. Ponemos otra. Dios, esta tumba de aquí. Uy, va, ¿qué he hecho? Madre mía. Sin comentarios, eso que acabo de hacer. Menos mal que tampoco... que vaya a suponer ahora mismo ningún problema. Y encima dos oleadas, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito, ¿eh? Uy, encima aquí no puedo poner. Bueno, ya veré. Ya veré qué hago. A ver... a ver, seguimos cogiendo los soles. Vamos a esperar que este caiga. Ponemos esto aquí, te ponemos aquí. Y no sé, ¿eh? Uf, un poco peligro hay aquí, ¿eh? Voy a hacer una cosa. Y es, por si acaso, voy a poner este aquí y a poner una fila aquí de importantes, de estas, por ejemplo, porque esa tumba está muy cerca y no me gusta nada que esté ahí, pero bueno, vamos a poner una buena defensa ahí. A ver, vamos a poner esto aquí, te voy a poner, bueno, con ponerle la hipnoseta no habrá problema. También es verdad, ¿eh? ¡Oy, wow! ¡Oy, wow! Madre mía, me están poniendo en un apuro ahora, ¿eh? Cuidado, cuidado. Que a lo tonto, a lo tonto. Madre mía. Madre mía. A ver, que ya me lo han hecho pasar mal en este ratito.
1440 monedas tenemos ya. Veamos. Vale, por aquí. Ponemos eso ahí. A ver. Es que la inoseta se la puedo poner aquí. Entonces tampoco me quiero comer mucho la cabeza en ese aspecto, pero... voy a ponerte aquí. Vamos a poner esta, por ejemplo, para verla. Que dispara como estas, pero se esconde. Entonces no nos la comen. O sí. La seta, no lo sé. No se la comerán los zombies. Es que no tengo ni idea, ¿eh? A ver, yo qué sé. A ver, primera oleada importante. Vale, de momento van a salir en la siguiente. Una cereza ahí sí que vendría bien, ¿eh? Pero bueno. Seguimos cogiendo nuestros soles. Pero bueno, ya más o menos estamos bastante reabastecidos en ese aspecto. Voy a ponerte aquí, por ejemplo. Que me hace mucha gracia cómo es la hipnoseta. Es curiosísimo. ¿Ves? Está bien, está bien. En ese aspecto. Y encima no disparan, ¿eh? Porque nos están ayudando, claro, realmente. ¿Cómo se lo ha zampado, madre? Nada más es que cuando salga, voy a ponerla ya aquí. Para que se coman los que vengan por detrás. Que eso va a ser importante. Eso ahí. A ver. Uy, no, 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 no. Eso no. Espera, espera, que hagan tiempo, porque aquí hay mucho, ¿eh? Espera, espera. A ver. Esta fila no me preocupa nada. Pero debo poner una hipnoseta, ¿eh? Aquí. Pasa que se coman los de atrás. Y aquí... también debería. Así que espérate. Vale. A ver, porque carga muy lento, ¿eh? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Uy, 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 eso qué mal. Uy, eso qué mal. Mira cómo se esconde. A ver. Hay otra. Dios, qué mal. Muere. Muere. Bien. Bien. Te voy a quitar a ti. Te voy a poner aquí. A ver. No sé yo qué decirte, ¿eh? Vamos a poner eso ahí. Y no sé, esto aquí. Vale. A ver. ¿No salen? Ahí. Pelear. Hubo un diamante. Queda 1000. Corre, corre, corre. Corre. Corre, patata. No es patata. Uf. Dios.
Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Bien, bien. ¿Pelean entre ellos o no? ¡No! ¡Mierda! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! ¡Dios! A ver qué hago yo. Ahí, eso. Por lo menos para hacer algo. Y ahora venga, Hipnoseta, venga, 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 venga. Madre mía, he tenido que sacrificar ahí una fila. A ver, que mate a uno de ellos. A uno. Y ahora lo pongo rápidamente, para terminar rápido la oleada. Bueno, ya, ya va a acabar. Vamos a acabar, que se vaya. Vete. ¡Oh, madre mía! ¡Qué complicado está! ¡Mámola, mámola! Mucho dinero, mucho dinero. 2750. ¿Y esto qué es? Seta congelada. Paraliza a los zombies en pantalla por un tiempo. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo de plantas contra zombies. No dudéis en dejarme en los comentarios qué tal os va pareciendo. Como siempre os digo, vuestras tácticas, vuestras mejoras a medida que van apareciendo las nuevas semillas. Y no dudéis en darle like y favoritos, chicos, que ayudáis más de lo que creéis y ayudáis a que este vídeo lo pueda ver más gente y demás. Un saludo, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. Chao.